It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't. Ahí está. Déjenme comparto que ya estamos en directo, ¿va? Déjenme, pongo que ya estamos en directo. Listo. Ya está. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy voy a hacer de todo un poco, yo creo. Lo que vaya saliendo. Mira, ahí está. ¿A dónde me...? ¿De qué es esto? Ah, prueba de himnos. Pues déjales, ayudo. Gente, no quiero gastar recursos hasta que salga el Gunslinger. No, y el Gunslinger nunca va a salir, Big Billy. Ni siquiera ha salido en el server asiático. Así te la pongo. Ojito Jesús, 3 días FK y sin cumplir ninguno de los requisitos. Chécalo dónde está, bobo. Ni te has conectado allá. Oye, amigo, entonces level 65 ya no conviene subir nivel. Sí, lo que pasa es que, mira, si viste en el video que subí unas... No es que no te convenga subir de nivel, simplemente va a ser más difícil. Y te conviene, ejemplo, guardar esta moneda, guardar los corazones y guardar las misiones que puedas. Y nada más ir subiendo con lo de las misiones diarias y con la barrita de experiencia, con la fatiga. Entonces... nada más con eso estar subiendo. ¿A poco si vas level 65? Ay, güey. A ver si es cierto. A ver. Amigo, a ver. ¿Dónde estás? Aquí está, Chiquilimen. ¡Hola! 88K. Ni tan mal, ¿eh?
Déjame, le bajo un poquito la música, ¿no? ¿Está algo fuerte? Ahí, ahí, yo creo que ahí está bien. Si la has estado dando, chiquillo, ojo. Si quieres más nochecita, a ver si estás y te ayudo a ver qué podemos mejorar. ¿O quieres ir a sacar los papelitos o ya los sacaste? ¿Te puedo ir a ayudar? Si es que necesitas. Hola, gente. Ando en directo. Por si gustan pasar a saludar. Medallas de encuentro de Poring. Déjame ver. Déjame ver si de pura casualidad son las que yo creo. Deja que salga de este evento y luego ya te digo. Creo que nada más se pueden comprar con diamantes. Loco, llevo como una semana sin Helheim. No, amigo. Ahorita ya pusieron uno más fácil, güey. ¿Vale la pena gastar en el traje del Poring? Pues yo creo que sí. O sea, la verdad es que ese traje no está mal. Si no tienes la posibilidad de meter dinero, yo creo que está bastante bien. Mira, vamos a hacerlo. ¿Hoy hay guerra de clanes? No, hoy no hay guerra de clanes. O bueno, en nuestro server no hubo. Miren, vienes al evento especial, cofre de Poring, y aquí mismo te dice que por diamantes puedes comprar algunos. Y luego también haciendo diarias, nada más. Y obviamente gastando Nyan Cats. Pero canjear, pues el traje vale mucho la pena. Da muchas estadísticas, está bueno. Si eres free to play te va a ayudar mucho. Ahora, yo quería las alitas, pero no me salieron. Y tampoco iba a meter dinero para sacarlas. Entonces decidí gastar mis cosas. Ahí la armo, chiqui, para ir a HH. Kyo, Monk no se podrá aún. Buenas noches. El Monk ya está por a casi nada de salir, chicos. Yo creo que el Monk ya le faltan, ¿qué les gusta? Unos unas 2 semanas, 3 para que salga. Entonces falta poco. También recuerden que a level 70 pues nos van a dar esa misión y esa quest donde podemos conseguir el cambio de job. Aunque miren, con eso del cambio de job no sé cuántas restricciones vamos a tener, pero yo sé que no va a ser tan sencillo como uno piensa. O sea, porque prácticamente vas a tener que reiniciar muchas cosas. Pues en amigos, ¿no? Porque no estás. Ahí te invité, chiqui. ¿Cómo te fue en la arena? Quedamos en 5º de 6. O sea, avanzamos hasta el piso 5 y son 6 pisos. Nada más nos ganó un equipo. Estaban potentes, la verdad. Hola, Tomás, ¿qué tal? Dale, dale, pregunten. Dame saludos atentamente, Kaome. Hola, Kaome, bienvenida. De pura casualidad, tú entraste hace poquito, ¿no? Al clan. Si no mal recuerdo. Soy tu primer like, Selina Kyle. Gracias por ese primer like. Oye, sí es cierto, siempre se me olvida mencionarles que si me dejan. Bueno, no se me olvida, porque siempre les ando diciendo que se me dejan un likecito. Saludos, compa. ¿Se sabe algo de las segundas jobs? Pues ya falta poquito, chicos. Y entre más nos acercamos al level 70, más van a destapar, por así decirlo. Y yo creo que el monje y el paladín es casi, casi de a huevo que vienen en 2 semanas. O sea, en 2 semanas, sí o sí, ya debe estar el monje y el pala. Me faltaron 20 para canjear ese traje. Solo ajusté 80. Todavía falta mañana. Todavía falta el día de mañana. Te van a faltar 10 nada más.
¿Algún truco para refinar? He visto muchos tienen armas más 12 o algún bug. No hay truco, chicos, simplemente estadísticas y suerte. O sea, bienvenidos al mundo agachapón. Conviene con el Unite usar la montura en vez del Peco. El Peco Peco va más rápido, según yo. Dice, cuando descargo el launcher, instalo, a la hora de iniciar, sale un llamado un zip file y no inicia. Te recomiendo que desactives el antivirus, probablemente sea tu antivirus el que está afectando. Ando ayudando a un amigo a hacer HH, por si alguien me quiere ayudar. Falta healer. Sí, Kaome, sí, sí vi. De hecho, aquí en el gremio, en la historia, salía. Eres amiga de, si no mal recuerdo, de Grim, de Miau, de Tatiana, de todos ellos, ¿no? Chicos, recuerden que hay un pequeño pinche chale. Recuerden que hay un pequeño delay entre ustedes y yo, como de 30-20 segundos. Ya no lo pude acortar más. ¿Qué onda, Sael? ¿Cómo andas? Todo el mundo está esperando el champion y el pala, me da miedo. O sea, va a cambiar mucho todo. Sí, así como te lo menciona Italo Ferretti, a veces tienes que intentarlo varias veces y sobre todo intentarlo en modo admin. Se puede atacar con la montura, la del Peco Peco sí, las otras monturas no. Ya llegó el más guapo del clan. ¿Cómo que si yo ya estaba, cabrón? ¿Yo ya estaba? Muchas gracias, Kyo, espero que funcione y así jugar. Está muy bueno el jueguito, No te lo pierdas. Necesito un healer, please. Y DPSs. A mí el juego me ha gustado mucho. Llevamos 2 semanas dándole a full, locos. No sé en qué momento me voy a... Mi cabeza va a hacer boom, ya. Cambiemos de juego. Pero de momento me la estoy pasando muy bien. En las noches estamos en Discord platicando, echando desmadre, riéndonos. HHH. Es para ayudar Israel. El Big Charlie. Ya se metió el Charlie. ¿Vas DPS? Ya nomás me falta un DPS más. Un DPS más. Amigos, apenas me invitaron ellos. Mi amigo de la guild, o sea, amigo antiguo, es Azael. Ah, muy bien. Entonces eres amiga de Azael. Qué bueno que se metieron. Nos hace falta gentecita siempre. Oye, ahí está Hollow. Me entró. No, entró primero. No me entró primero, Porque eso es diferente. Hay que aprender a hablar. Luego uno puede confundirse, ¿no? Mi vida social se vino abajo desde que empezó el server por 2, loco. Ya ni he salido, ni he hecho nada. Me la he pasado haciendo streams, directo. Ah, streams y directo es lo mismo. Qué pendejo. Videos. Es el Arcan, a lo mejor podría ser el Arcan, güey, nunca sabremos. Me ha pasado lo mismo, Gabriel, o sea, a raíz de que empezó todo el jueguito, literal nada más salgo a trabajar, regreso, a crear contenido, a ver cosas del weón. Manejar un clan es otro rollo, loco. O sea, si no estuviera Superman ayudándome con el otro clan, yo creo que no podría.
Hola, recién empecé el juego con Job Priest. ¿Algún consejo? ¿Alguna ayudita? Sí, de hecho, si te fijas, Luis Grajales, en el tier 3 o 4, chécalo ahí porque no me acuerdo, pero si te suscribes a cierto tier, yo doy tutorías semanales. Entonces, si tú quieres que yo te ayude personalmente, que nos pongamos de acuerdo en Discord y que vea yo tu cuenta y que te diga qué puedes hacer para mejorar, pues te puedes volver miembro del canal y luego ya lo hacemos. Ahora, si quieres que te dé un consejo ya así genérico, pues está el video directamente de Pris donde doy build para level 70, para level 50. Ya tengo video de cómo pueden farmear varias cosas. Entonces, contenido ya he hecho bastante, y sobre todo de mecánicas para aumentar tu poder. Entonces, todo eso ya lo subí en el canal. Es nomás que le eches una revisadita cuando tengas chance. Y pues vas a ver que el juego es muy sencillo. O sea, realmente siento que lo han simplificado mucho a comparación del online, de Ragnarok Online, que sí era un poquito más complicado. De hecho, hay ciertos dungeons que son fáciles. Por ejemplo, este sí está bastante fácil. A comparación de... A comparación de otros dungeons, como por ejemplo el del Doppelganger, era imposible hacerlo solo. O sea, imposible en el sentido de que tenías que ir con gente y estar de acuerdo, entrar en Discord y ponerse pues organizados, ¿no? Pero ejemplo, este lo puedes hacer hasta con gente random del server y lo haces porque lo haces. ¿Qué diferencia hay entre HH y HH normal? Pues más que nada las recompensas son... te dan más recompensas semanales y diarias por hacerlo en modo difícil que hacerlo en modo fácil. Entonces, esa sería como una de las principales, ¿no? El hecho de que dan más recompensas y pues conviene más. ¿Quién falta? Bueno, el que falte ni pedo. Pinche Irra no va a entrar. Pinche Irra no va a entrar, míralo. Mira, el Irra no va a entrar, güey. El Irra no va a entrar. Ah, sí llegó. Bien. ¿Qué pasó ahí, eh? Ay, no pisaron los hongos, mamón. Tienen que matar los hongos, acuérdense. Uf. No, es que en serio, o sea, este sí está un poquito más sencillo, o sea, de verdad. Ahorita se está complicando un poquito porque estos mamahuevos no están matando al honguito, pero en realidad el honguito se mata fácil. Mira, ahí viene. Hongo explosivo. Hay que pisarlos para que no nos hagan daño. Y ya. Es mayor cantidad, sí, de hecho si un día así no tienes tiempo para jugar, no hay chance y lo que sea, y lo que quieres es hacerlo ya o que ya se vaya a resetear y no quieres tardar mucho, hazlo en normal. A lo mejor no te conviene tanto, ¿verdad? Pero pues sí, si ya no tienes chances de lo que sea, hazlo en normal, en solitario y dale, lo que salga. Oh no, se murió el Irra. Dos preguntas, bro. Entonces el domingo sí es seguro que ponen los jobs a los que faltan. Mira, de que es seguro que los pongan, no. De que la otra gente que ya tiene sus jobs puedan cambiar, sí.
Entonces, los otros jobs, tanto de Paladín como Monk, puede que tarde una semana o dos. Creo que los van a agregar hasta que el server sea level 70. Entonces, si el server se vuelve el level 65 el domingo, puede que tarde una semana más en volverse level 70. Y ahí es cuando van a meter los siguientes jobs. Ah. Se murió el Charlie, no mamen. No mamen. Neta, vamos a perder. Neta, mamones, vamos a perder. Está madre, mamón. No, yo me voy a quedar en Lord Knight. Yo me quedo en Lord Knight porque me gusta más. Pero sí siento que el otro es más fuerte, o sea, 100% más fuerte. No, al pinche chiqui se le fue el internet. A mí siempre me ha gustado más el Lord Knight, pero pues yo sé que en cuanto a poder, el Lord Knight sí se quedó un poquito por detrás. Poquito, tampoco es como que mucho. Y luego también el Paladín pues sube mucho, sobre todo que pues ya va a estar en su, digamos que en su máximo tier. Como va a tardar bastante para que salga el Royal Guard, le ponen estadísticas algo altillas para que pueda competir con la gente que esté en tercer job. ¡Maten al hongo! ¡No! ¡Maten al hongo! ¡No mames! Corre, Hollow. Ya. Bien, ya le quité el agro. ¿Vas a ser guía de Pala y...? Sí, voy a ser guía de Pala y Monk cuando salgan. Pero eso va a ser hasta que salgan, chicos. Se da falta una o dos semanas. Y cuando salga, pum, saco la guía para... O a lo mejor una semana antes la saco. Dependiendo, el domingo, dependiendo de cómo se vea la cosa, es como vamos a armar, ¿no? Saludos desde la Guild Moscas. Nos vemos en la final si le ganan Eternity. No, amigo, yo creo que ganarle Eternity va... Está muy cabrón, güey. Pero saludos, Moscas, y que les vaya muy bien. Más que nada, las peleas contra Eternity las usamos para aprender bastante. Pero sí hay una diferencia algo notoria en cuanto a equipo, a mascotas. Y pues cada vez se van reforzando más, entonces... Y va a estar bueno, ¿eh? Ya casi cae, venga. Ok. Venga, ya falta poquito. Pisen los honguitos. Ahí está, nice. ¿9%? ¿Está saliendo otro honguito?
Le tengo que dejar de pegar un ratito. ¿Se va a convertir? Sí, se alcanza a convertir. Pero ya, esta madre ya está. Ya está hecha. Bien. ¿Qué tan pay to win es el juego? Pues yo lo consideraría más pay to fast, la verdad. Mira, para serte muy sincero, si le metes una cantidad súper, súper exagerada de dinero, vas a tener 167 mil. Por ejemplo, hay gente que no le ha metido tanto dinero, que va tranquilo, 140, 139. Gabri, que está en nuestro clan, y pues yo presiento que no le ha metido tanto dinero. Y ejemplo, tiene 139 mil y yo tengo 127 mil, entonces tampoco no es tanta la diferencia que hay en cuanto a poder. ¿Qué? ¿Quién se fue? Se nos fue uno, ¿no? Me falta uno, please. Deja que le pongo Isra Bass Healer. Ahorita les ayudamos, chicos. Necesito un DPS más. Sí, sí hay cupo en el Nordic Winter 2 y 3, sí hay cupo, chicos. Si quieren meter, adelante. Vamos con el Subcreation. Pesadilla de Helheim. A ver. Dale. Bueno, sirve que metemos a José y lo metemos de healer. Va. ¿Qué onda, Yandy? ¿Cómo andas, perro? ¡Ojo! Albert Pérez, gracias por esa sub. ¿Qué recomiendas comprar en la tienda? Todo lo que sea oferta, chicos. Todo lo que sea oferta, cómprenlo. O sea, si no es oferta, no lo compren porque realmente sí está algo carito. Pero si es oferta, traten de investigar un poquito más si vale la pena. Yo lo que recomiendo más es comprar los paquetes que te van dando Nyans semanalmente y diariamente. Porque es muy poquito lo que inviertes. Ejemplo, son $2 y te dan 800 Nyan. Entonces eso es muchos Nyans por poquito dinero. O sea, totalmente worth. Yo no he metido nada y ando por 116 mil. Ya ven, les digo, es que no, realmente no es tan necesario meter tanto dinero. Ahora, en cuanto a equipamiento y todo eso, pues probablemente sí. Sí hay una. Sí va a haber una diferencia algo grande. Entonces, no pasa nada. Porque nosotros en algún momento vamos a sacar lo mismo que ellos, las cartas y todo. Ellos simplemente están pagando por sacarlo más rápido. No por algo que nosotros no podamos sacar. Jonathan Astargo, bienvenido. Además también es imposible que nos comparemos con alguien que ha gastado 50 mil pesos o 5 mil dólares. Y pues imagínate qué injusto, ¿no? Alguien que ha invertido 5 mil dólares en el juego y que llegue alguien con un dólar invertido y le gane. Pues, no me parece. ¿Qué onda, Snakeal? ¿Cómo andas, perro? Bienvenido. A ti y a toda la banda gangrena. Qué bueno que entraron al clan, ¿eh? Porque se va sintiendo un poquito más fuerte el clan y me da gusto, ¿eh? Pay to fast es igual pay to win. Podría decirse en cierta manera.
Pero la diferencia de un pay to win es que, ejemplo, lo que yo compro no lo puede conseguir nadie más que yo comprando. Y el pay to fast es que yo lo puedo conseguir antes que los demás que tienen que farmearlo. Esa es como la diferencia. O bueno, es lo que yo he encontrado ahorita. Ay, José, me muero. ¿Viste los resultados de los GBG del Tier 1 de Islu 3? Sentamos a Imperio Latino. Sí, sí vi que ganaron ahí ustedes. Buena esa, ¿eh? Hay que ir aprendiendo. En cada guerra se va aprendiendo algo nuevo, ¿eh? Entonces es importante que usen esas guerras donde ganen para checar qué pueden mejorar. Queda cupito para la guild. Hay tres guilds, chicos. Ahorita si quieren entrar, probablemente puedan entrar, ¿eh? Sin problema. ¿Quién más falta? Ahora sí, vamos a darle. Hay gente para conversar y hacer cositas juntos. Tengo tres sobre. Sí, siempre hay personaje. Siempre hay personajes. Siempre hay gente en el Discord platicando, dando opiniones. Hay gente también que pide ayuda. Todos los días están ayudando, entonces, ¿eh? No pasa nada. Si entran al Discord del canal, créanme lo que van a encontrar mucha gente con quien jugar y con qué platicar. Y pues somos buena onda, siempre traemos buen rollo. Ahorita yo no entro con todos porque son muchos y va a haber mucho ruido. Y ejemplo, yo voy a estar hable y hable y pues a lo mejor puedo desconcentrar un poquito a la gente. Buenas, Mons. Mons. Hay gente. Ah, ok, ese ya lo vimos. ¿Eres Lord Nair tanque? Sí, siempre me armo dos builds. Por lo mismo de que a veces tengo que tanquear, ¿verdad? Ejemplo, en este dungeon, pues me toca muchas veces tanquear. Entonces trato de ir con dos builds para lo mismo, cubrir eso. Y que a veces es muy importante. Que la persona que tanquea sepa jugar. Entonces, para evitarme problemas y todo, a veces prefiero tanquear yo, aunque no es mi fuerte, aunque no me he puesto a subir las cosas de tank como tal. Sobre todo porque voy a jugar con espada de dos manos, entonces pues no. No le hallo mucho caso maxear mi escudo. O tienes suerte o tienes dinero para sacar las cosas rápido, exactamente. Pero pues les digo, lo que me gusta es que aunque los demás pueden sacar las cosas rápido, yo en algún punto voy a poder sacar también las cosas simplemente con farmeo. Ah, la mierda, me morí. Y se murió el healer también. Fuck. Levanten el healer. Levanten al healer, chicos. Bien, bien, bien. José, tírate un. Ok, ahí está. Shit, se está complicando. Levántame, levántame, levántame. Levanta, Hollow. Let's go. Ahorita veo quién es, chicos, denme un momentito. No mames. No mames, va a ser imposible. Ah. No tengo una pet que tanque. Ah.
Venga, lo alcanzo a revivir. No, puta madre. Llegamos y no nos vamos. Muchas gracias. Qué bueno que no se vayan, y que apoyen al clan. Yo sé que a veces puede ser complicada la cosa y puede haber problemas, pero pues poquito a poquito iremos saliendo adelante. ¿Cuál es la gracia del juego en automático? No sé, bro. Que puedo contestar mensajes y jugar al mismo tiempo. Buenas noches, man. ¿Hay alguien que pueda invitar a la guild? De hecho, puedes intentar a la guild aplicando a cualquiera de las tres, si es que cumples con los requisitos para entrar a ellas. Para tanquear te pones full beat, me pongo fuerza y vitalidad. Miren, hay que matar el honguito este porque este honguito también molesta mucho. Ahí está. Güey, cuidado con explosión gravitacional. Una vez que se tira, ya, otra vez. Está bueno el juego. A mí me gustó mucho el juego. Entonces, realmente no me molesta. Tanquea con el buffo Junior para curarme. ¿Sabes qué es el problema? Que Ico, como ya nomás quedaba yo. Ah, mira, ahí está el otro hongo. Vamos a darle. Ahí está. Como ya nomás quedaba yo, pues ya tenía todo el agro. Pero no pasa nada. Tengo una duda. ¿Qué onda, Gichi? ¿Cómo andas? Tengo una duda con lo del server. ¿Hasta qué parte de la barrita de XP es bueno llegar? Hasta el domingo. Todo lo que puedas subir, adelante. Todo lo que puedas subir, te digo, con diarias y nada más con el farmeo de experiencia de forma natural, por así decirlo. O sea, hasta que estés fatigado, o sea, gástate lo del fatigue, gástate las ramitas, los diarios y todo eso. Guarda los corazones, porque es como lo que te va a dar más experiencia, los Yggdrasil. Bueno, y si no te gusta el juego, pues tampoco es que lo tengas que jugar de a fuerza, entonces no sé cuál es el problema. Habrá gente que sí le guste jugar en automático y habrá gente que no le guste jugar en automático. O sea, no sé cuál es el rollo. Pero bueno. Ay, güey. Solo te logueas con la misma cuenta que tienes en el teléfono. Ya. Bro, ¿vale la pena el paquete diario por semana? Sí, el que cuesta $2, ¿no? Me parece ser. Y eres nivel 56. Nice, vas bien, Gichi. ¿Pudiste sacar el equipo que te dije? Pisen los hongos. Bien. ¿En dónde se descarga? Ahorita les paso el juego. Lo tengo en la mano, nada más déjenme. Lo termino el dungeon, ya va a acabar. No, hay muchos juegos de Ragnarok. La verdad es que la empresa de Gravity pues saca muchos juegos de Ragnarok. Pero sí que puedo decir, uff, pucha weón. Sí puedo decir que este es uno de los que más me ha gustado, porque hay muchos juegos que no están buenos. ¿Me pueden dar el nombre de las guilds? Se llama Nordic Winter, Nordic Winter 2, Nordic Winter 3. Entonces es el mismo para todos, nomás agregas un 2 y un 3. Listo.
Muchas gracias, gente. Hola, buenas. ¿Qué recomiendas más para arquero MVP? ¿Dos Minorus o Minorus y Esquele? No, dos Minorus. 100% dos Minorus. O bueno, yo siento que con dos Minos vas bastante bien. Vas bastante fuerte. A la bestia, te dio tremenda sentónita. El honguito. Dale, chiqui, igual como ya hiciste los dos, pues ya puedes farmear más cositas, ¿no? ¿Qué onda, Arcan? ¿Cómo andas, perro? Gracias, gente, por ayudarme. Qué mala onda, Gichi. Con la tormenta eléctrica se te va mucho el internet, ¿o qué? Para PvP, dilución de Hydra, ¿va bien? Sí, de hecho, yo es lo que estoy usando ahorita. A lo mejor le voy a poner otra porque ahorita ya... Ya la carta esta de Marina ya no me está sirviendo tanto, entonces probablemente le ponga otra de estas. ¿En dónde se descarga? Ah, sí, cierto, perdón. Este es el cliente del juego de PC. ¿Están todos los MVPs? No, fíjate, no están todos los MVPs. Creo que irán agregando algunos y como que no quisieron poner todo el contenido de una. Entonces yo siento que está bien. Saquen grupo para Ajeva. Yo otra vez, si quisiera cambiar de build, soy mago. Tengo que... la de Meteor y quisiera cambiar la de Tormenta. ¿Cómo se hace eso? Ah, mira, para cambiar rápido, mira, yo tengo la de build de tanque y la de Bowling Bash con agilidad. Entonces yo nada más, son presets, los puedes comprar por cierta cantidad de moneda del juego, de Zeni, y pues ya así cambias rápido. Entonces acá en habilidad también agi y tank, y me cambio entre una y la otra así rapidito. Me falta un DPS. ¿Qué onda, Alejo? ¿Cómo andas, perrín? Cuando saquen el Tana o Morro, va a estar goto. ¡Ojo! Pues no, nadie dice nada, entonces vámonos de una vez, acercando a la abeja. Llevo 4 días farmeando Skeleton Worker, caen puros huesos. Eso es algo que también puedo decir. Eso es algo que también puedo decir, que está medio cagado el cómo... Como a veces el rate de aparición de cartas está súper bajísimo, loco. Súper, súper bajísimo. Dice, ¿usas BlueStacks? No, yo juego el cliente directamente de la PC. Si no agarra señal de satélite y se va a durar 2 días más la tormenta. Va y viene y se despeja el cielo y después de un rato... Se larga. Ay, qué mala onda, Wichi.
Todo chido aquí dándole al Ragnarok. Ya sabes que hemos estado viciando a full. A fullecito. Dice... Ifrit, Berry, Gloom, Fallen, agárrate. Ojo, todo eso no me ha tocado verlo. Vas, entonces para mí va a ser contenido muy, muy, muy interesante. Muy divertido. Sobre todo que ahorita pues ya estoy ya estoy haciendo más MVPs. Y pues la nostalgia, loco, la verdad. Lo que sí sé de las cartas es que hay como un rate de te va a salir sí o sí. Ejemplo, vamos con este Skeleton Worker. Y si se fijan en la parte... Ay, aquí no era, ¿o sí? Sí, aquí. En la parte de mero abajo dice... Mientras no estés fatigado, el derrotar monstruos acumularás una barra de lástima. Cuando la barra está llena, se garantiza la obtención de una carta de monstruos. Aunque acumules lástima en la barra, aún puedes obtener cartas monstruos. Sin embargo, el proceso de la barra se restablecerá cuando consigas una carta. Entonces, es súper importante esto, que estén ahí dándole a full. Y pues a llenar, ahora sí que como el Pity, ¿no? Así como en el Genshin. Pero que esté bajo lo hace mejor que no. Pues sí, no, no, no sé, ya no sé. Yo llevo 18k de esqueleto en arquero y no aparece nada. Para ahora miré a Minorus a ver si cae. Déjenme pongo otra rolita, que jugar sin música está aburrido. Vamos a ver qué ponemos. Ahí está. Anuncio y listo. Ahora tengo que farmear otros 10k. Es lo malo que... Oye, bro, ¿me recomiendas convertirme en caballero para subir rápido y ya luego pasar a Crusader? Sí, de hecho es muy buena opción, porque como caballero vas a poder subir las mismas cosas que cruzado. Entonces, una vez que ya salga el job, pues te cambias a cruzado sin tanto problema. Yo creo que hay un poquito más de problema cuando tienes que brincar, ejemplo, de sniper a champion. Ahí yo siento que va a ser un poquito más complicado. No hay forma de hacer... Pues podemos quitar todo el HUD. Ejemplo, eso es lo más que he visto para cambiar las cosas. Puedo quitar gente también. O sea, es que yo también voy con todo a full, locos. Pero ejemplo, puedo poner 10. Y ya no se ve tanta gente. Pero pues a mí me gusta tener el juego a full, que me queme la computadora, loco, porque... Pues por algo tengo PC gamer, ¿no? Pues ya, le invertí a mi PC, pues ahí que se chingue, órale. Loco, el infierno de hormigas es donde íbamos a farmear cuando empezamos en el otro... Así es, en Ángel, güey. Qué ganotas de poder viciar. Afortunadamente ya casi llegan las vacaciones de Semana Santa. Oye, sí es cierto, ¿cuándo son? Mira, con la probabilidad de 0.01, no, de 0.01, sí, debes farmear 20k de mobs para tener un 86.47% de tener la card. No mames, cabrón. Son demasiadas, ¿no? Está la forma de decir donde A2 es probabilidad y B2 es la cantidad de mob. Güey, son demasiados, ¿no? ¿No se te hace? O bueno, yo siento. ¿Dónde se puede farmear como tal XP amarilla para que las para lo de las habilidades? Pues es que en realidad, fíjate, le hacen casas recomendadas y aquí te dice cuánta experiencia te da. Si te fijas, cada uno te va dando 100. Pero si ya me voy a un nivel más bajo, me da 70%. Entonces trata siempre de irte por los que te den 100 o 110. Cuando te sacan mucho nivel, te dan 110.
Gracias por esa info. No, de nada, bro. Esta es la fórmula. No mames, güey, ya hasta me estoy agüitando de farmear cartas. Y luego en la subasta son súper marranos, loco. O sea, las cartas, weón. Las cartas se van a precios súper, súper, súper estúpidos, loco, que no hay chance, güey. No hay chance de comprarse una. Sea, es prácticamente casi imposible comprarte una carta. Estas las compro nada más para desarmarlas y sacar, ¿cómo se llama? Cositas para subir las otras, pero no hay chance, o sea, se va a 700 mil, 800 mil. Loco, es una burrada. En mi escuela dicen que el 25 de este mes hasta el 7, pues ni tan mal. Pero una pregunta, ¿puedo ganar XP luego de estar fatigado solo con misiones y con eventos y cositas así? Fuera de eso, no, ya no vas a poder obtener experiencia. No, el comerciante también puede traer arma de una mano y escudo. Para lo de las cards, hay un pity que luego de matar tantos le dan el 100%, pero subir esa barrita es más difícil. Es más difícil con cards de las moradas. No mames, güey. No, se me hace que le metemos dinero, ¿no? Mejor voy y farmeo en la vida real. Le meto unos cuantos dolarucos y ya. ¿Crees que esté hecho a propósito para que la gente diga, nada, loco, yo meto dinero y se acabó? ¿Qué es fatigado? ¿Qué es fatigado? Se refiere a este. Cuando estás en fatiga ya no puedes ganar experiencia de matar mobs. Pero sí de otras cosas. De nada, QWERTY. ¿Qué arma me recomiendas de una mano? Creo que la masa dorada es de una mano y no está mal, ¿eh? Que haga el nepotismo conmigo y me metan en orden con dos de asistencia y con. No, loco. No puedo ser tan así. Cada morada son las que sirven. Sí, pero las azules son, digamos que, las fáciles de llevar a 3 estrellas. Entonces, a final de cuentas, pues conviene más tener cartas azules y poquito a poquito ir mejorando a moradas. Quieren que pases tu tarjeta a huevo, malditos perros. ¿Y eso cómo se quita? Se reinicia al día. Sí, es un MMO con sistema gacha. Imagínate que hubiera sido un MMO tal cual. Yo creo que mucha gente ya se hubiera pasado todo el juego y ya se hubiera hasta aburrido. O sea, si no hubiera todos estos sistemas de hacer que el juego. No quedamos, loco. Quedamos en quinto lugar. No. ¿Qué? ¿Le dimos el primer golpe? Pero yo no me llevé nada. Chale. Chale, me humilló, gente. Ay. Mi mouse está dando doble clic ya, GG, locos. Nos faltó poquito, mamón. Qué triste. Está bien. Vamos por. Pues ya va a salir el Osiris. Vamos a los Osiris, ¿no? Go Osiris. Ah, güey, ni modo, gente, se intentó.
No, yo en la guild número 2 no estoy como contacto. El que está en contacto en la número 2 es este Superman. Vean. ¿Alguien viene a Osiris? No, no juego en BlueStacks, juego en la aplicación directa del juego. La pueden descargar de aquí. Sale. ¿Cuánto le falta al Drake? Ah, ya están en Drake. Pero ya tenías los 5. Sí, ya tengo los 5, pero recuerda que también están las recompensas de equipo. Si mi equipo queda en top alto, me dan recompensas las de arriba. Y las de abajo son por nada más matar un MVP. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya salió el Osiris? No, no sé. Ah, ya salió, puta madre. Go, 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 ya salió el Osiris. Busquen Osiris. Se hace que va a estar en el otro. Ojo, ahí está. Pensé que solo a mí me pasaba lo de cuadros rosas al cambiar de mapas, pero tranquilice ver que no es así. No, es algo del jueguito. Como que no carga bien los mapas o algo así, no sé qué sea. Este mapa me desespera un poquito porque todo está bien pinche cerca. O sea, a veces me gustaría alejar más la cámara. Hola Cruz Gallegos, bienvenido. Ahí sacando dinerito con la guía de comida, he estado sacando un poquito de dinero, ¿eh? En mi server están todos los brasileños, solo se puede jugar. Acá sí hay mucho latino, hay mucho hispanohablante. No sé por qué terminaron tantas personas acá, pero igual, qué bueno. Me da mucho gusto que este server se haya convertido en Diablo Hispana. De hecho, los tops de muchos de aquí, de clases, son gente que habla español. Entonces está bastante, bastante chido. El top de clanes también está interesante. Pero ahorita no está el evento, no hay evento especial ni el de clanes. Creo que no está. Creo que nada más podemos ver como la liga, ¿no? Gremio, gestión, no, evento, liga y luego Sol Brillante. Estamos en tercer lugar. Nos va ganando Lata MVP. Y luego mañana nos toca contra Eternity, weón. Es casi imposible ganarle a esos cabrones. Pero bueno, ya, ni pedo. No, no pasa nada. No pasa nada. Va a estar difícil ganarles a Eternity, güey. Mira, mañana nos toca contra Eternity. Aunque el AT MVP perdió, deberían de ponernos más arriba. What the fuck. Ah, es que ahí juega un GM, seguro. El clásico, tienes un GM en tu equipo. Nunca falla. Gente, si me pueden dar un likecito, ya saben que eso me ayuda bastante para crecer. Y poquito a poquito nos vamos acercando a los últimos 1000. Faltan ya nada más 1500.
1500 para llegar a los 10.000. NS Ryoku, muchas gracias por suscribirte al canal. Uno menos. Aguante, moscas. Oigan, yo quiero saber el lore de por qué moscas, loco. O sea, ¿es porque todos son bien, bien ojones o les gusta la caca? Nah, se crean, ¿no? Sin ofender, pero es que me da mucha risa porque se pusieron moscas, güey. No entiendo. Yo creo que el nombre de Eternity es como muy clásico, ¿no? Así como que se presta para que esté en muchos juegos MMORPG. Qué mala onda, Yandy. Y los Fatichubis. Ese nombre está chido. Los Fatichubis. ¿Cómo puedo conseguir tarjetas para subir poder? Me he quedado en 72 y soy nivel 57. Voy bien. No vas tan mal. De hecho, vas bien. Pero, ejemplo, no sé si viste ya los videos que subí sobre cómo subir poder con algunas mecánicas. Los últimos 3 o 4 videos que he subido se ha tratado de cómo puedes conseguir este... No había visto que me estoy que... Wokitiki. Wokitiki, ¿quieres venir? ¡Ojo! Seret, gracias por esa suscripción. Poquito a poquito vamos llegando a esos 10.000, loco. Estoy emocionado. Quiero llegar a esos 10.000. ¡Ojo, otro! ¡Buena noticia! ¡Nice! Es buen augurio ese, ¿no? Ya no puedo, no lo puedo tanquear. Me está bajando mucho. No sé qué pedo. Se me murió el Nid. Hijo de tu madre, güey, me está pegando con ganas el vato este. Me morí. Ni usa la reaparición instantánea, perro. Bueno, disculpa, ¿de qué nivel tiene tu servidor? El servidor de nosotros no está tan alto. Va a level 65 igual que los demás. Ah, no, 60. El domingo sube a 65. Los Iris le quedan 40%. 40%. Cuando juntemos las guild para ganarte a Eternity y contamos la historia. A huevo. Ojo, moscas. Con Nordic Winter juntos hasta el final para ganarle Eternity. Pinche Eternity está bien mamado, cabrón, pero mamadísimo. En el nombre de la guild con clases son las moscas. ¿A ustedes no se les buguea el chat? De repente se buguea el chat. Ah, me están matando, gente. Ayuda. Ojo, uno menos, Arturo Grillo. Gracias por esa sub. Chicos, poquito a poquito vamos a llegar a esos 10.000. Ojalá y sí lleguemos, de verdad. Estoy motivado para seguirle dando a full con videitos de Ragnarok Origin. Y pues parece ser que va para largo el juego, Ya veo, el mío creo que va en nivel 50 y mañana sube a 60. Si voy a nivel... Creo que no sube 10 niveles, creo que sube 5 nada más. Si voy a nivel 60, ¿es malo que mi servidor sea 60? No, pues de hecho, lo más que le puedes sacar a tu server son como 5 o 6 niveles. Entonces está bien, pero recuerda que entre más te alejas del level del servidor, se vuelve un poquito más difícil. Nah, hombre, ganarle a Eternity. Sí, güey, está súper cabroncísimo. Sí, los servers más nuevos van estando en lugares más, más abajo en cuanto a nivel. Porque obviamente pues llevan menos días
de creación, pero también es divertido. Ejemplo, yo he estado planteando en a lo mejor me hago un personaje en otro servidor y como ya sé jugar más, puede que haga cosas más interesantes, pero no tengo tiempo, locos. O sea, de verdad me sorprende la gente que tiene alters. Yo no puedo más que con este personaje y eso que no soy tan fuerte. Yo estoy en Isludun 1, donde puedo ver el nivel del servidor. Le das en tus estadísticas y aquí en la barrita esta le das y aquí te dice nivel de servidor actual 60. Yo no subiría dos, de verdad a mí se me hace muy complicado subir dos. Apenas esta semana que no va a subir el server de nivel, podría hacerme otro personaje. Pero de momento se me hace muy difícil, loco. Muy, muy difícil. Grito de guerra de cuando te matan. También lo hago. Sí, a huevo. Y también hago efectos de sonido. No sé, tengo esa costumbre también. También cuando juego League of Legends me pasa. Juego al personaje Singed. Y ya ves que ese personaje nomás corre. Y hago sonidos de efecto como si estuviera yo corriendo de verdad. Buenas, ¿y qué pasa, manitos? Soy el jugador número uno del servidor Dislutris. ¿Qué pasa por acá? El mítico y legendario. ¿Cómo? Tú eres el top uno, ¿no? Pero que el top uno no es Suncho. Ya mañana tú eres 70, no, el server va a subir a 65 hasta el domingo. Yo creo que el domingo ya subo a 70. Nice, ganamos. Bien, 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 bien. A ver, ¿en qué lugar quedamos? Quedamos en tercero, nice. En daño recibido fui yo el que quedó en primer lugar, obviamente. Y daño causado, quedamos en cuarto, ni tan mal. Hice 6%, 7% el Toto, Fean 2%, Wukitiki también estuvo ahí. Nada mal. Yo creo que en mi server soy el jugador con más cosas y mejor rankeado sin ser donador. O sea, pero si estás en el top. Yo alguna vez estuve en el top del server, pero no mames, mantenerte ahí está súper potente, loco. Ojo, uno menos. Parece conteo. Luis Grajales, muchas gracias por suscribirte al canal. Ah, mira, está el Edgar. Vamos por el Edgar, ¿no? Vamos por el Edgar a ver si lo matamos. Tenemos máximo dos slots para personajes, no sé, eso sí no lo desconozco totalmente. Quinto. ¿Quedaste en quinto lugar, Sebastián? ¿Qué pasó con Suncho? Ya anda Pocho. Si estaba remamado. No, todavía está en top 1, ¿no? Ahí está. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se puso la boca de pato? Pues qué rico MacPacto. No, esa caricatura es. No, pero aquí los de Ragnarok son re viejos. Bueno, la otra vez estábamos hablando por Discord varios. Y resultó ser que yo soy de los más jóvenes con 30 años, loco. Imagínate cómo son de viejos los otros. Estoy jugando con puro abuelo. Sin ofender a mi clan, pero son una bola de abuelos. Bro, me mostraría tu build. Ahorita voy de tanque, loco. No es mi build principal, por así decirlo. Ando en Edgar. Déjame buscar al Edgar y luego ya vemos qué pedo. Buena, bro, ¿qué onda? ¿Cómo andas, mochota? Nosotros sentamos a Suncho ayer en el GBG. ¡Hala! Nah, pero es que por más dinero que le metas, pues si te pegan como 30 cabrones, pues está difícil, ¿no? Aguantar. ¿Qué es eso? ¡Oh, la madre, General Supremo! Nunca lo había visto.
Sí, oye, acabo de descubrir eso de que con el launcher puedes abrir multicuentas. Eso está genial. 35 años, te entiendo. Ojo. ¿Qué pasó? O sea, solo tengo 44, chale. ¿Qué onda, abuelo? ¿Cómo anda? Oye, ¿sabes? Me quedé a nivel 55 y no tengo más misiones. ¿Qué puedo hacer? Me empecé con Qatar. ¿Qué me recomiendas? Mira, depende mucho del nivel de tu server, porque si ya ese es el máximo, pues entonces vas bien. Pero si hay más nivel, pues trata de subir con tu barrita de fatiga, más que nada. La barrita de fatiga, el Helheim, el Yggdrasil y todo eso. Oh. Black, ¿estás con build de tank? Sí, ahorita voy de tank porque ando tanqueando, ¿cómo se llama? A los MVPs. Pero en realidad no me gusta jugar mucho de tank, soy más de daño. En PvP anduve ahí matando gente y sí estuvo. Sí se ha notado y ya he entendido algunas cositas más de esta build. Voy tank nada más cuando realmente se requiere a full. Puro viejito con artritis en el gremio, pero aún así se gana en Liga de Gremio. Aún les podemos enseñar a los chavos, ¿eh? Seguir con eso o pasar a Daga. La verdad es que, mira, Qatar no está mal y de hecho te puedes ir con Qatar hasta el final del mundo. Pero Daga, a final de cuentas, tener esos slots extras de cartas, pues también te da cierto beneficio. Pero también te digo, la Qatar no se queda atrás, los críticos pegan bien y luego se sacan habilidades pasivas que te aumentan mucho el daño crítico. Entonces, no está tan mal. Está interesante. Perdón, no sé, le das en tus estadísticas y luego aquí hay una barrita de experiencia. Y ahí subes. Y ahí, digo, ahí ves el nivel. Si ya no tienes nada que hacer y si ya no tienes misiones ni nada, pues ahora sí que a esperar al siguiente día, a que se reinicie el server y hacer todo. ¿Qué versión es? ¿El global? Es el de LNA. No sé qué significa LNA, no sé si es como Latin North America. Creo que a lo mejor algo así, pero sí, es el server que salió para todo América, no nada más para NA. ¿Cómo puedo crear más dagas? Muero a cada rato. Es que yo siempre les recomendé y les dije que no jugaran asesinos y todavía no sabían jugar muy bien, porque es una clase muy difícil de jugar. O sea, siendo sinceros, está cabrón, está potente. Acuérdate que cuando entre más level le saques al server, pues más difícil va a ser que subas de nivel. Entonces, si ya le sacas 6, 7 niveles, pues sí se explica el que vayas un poquito más lento. Latino y Norteamérica. Eso, Latin Norteamerican. ¿Neta significa eso? Es que les digo, la abreviación de este server es con LNA, miren. Sí, es de Google Play, México. No, no nos dieron, puta madre. Pinche Grimhouse y Snycar le dieron el primer golpe y se fueron. Lo dejaron ahí nomás, tumbado. Chale, nomás vine a rematarlo. Va a salir el orco.
Vamos al orco. Go, orco, go, go, go. ¿Te vas a cambiar de job? Yo creo que deberías quedarte en, o sea, si ya empezaron en asesino y ya lo subieron y todo, pues a lo mejor sí deberían quedarse. Kyo, ¿puedes minis? ¿Cuánto le queda al orco? A ver. A ver. 2000 para orco. Dale, minis. Después de esto hacemos minis para ayudarle a Fean y luego ya nos vamos a torre a ver si alguien quiere hacer torrecita. No, no es que no puedas pasar, simplemente puedes pasar, pero se va dificultando cada vez más tener más experiencia. O sea, no es como que no se pueda, simplemente se vuelve un poquito más difícil subir. Oh, no tenía los iris. De hecho, no tengo ninguno de estos. A lo mejor al rato voy para subirla de nivel. Edgar Summoner, ¿te quieres cambiar exorcista? ¿En serio? Yo creo que cuando salga el Assassin's Creed va a entrar la Enchant Deadly Potion. Y esa cosa está bien rota, güey. Te va a multiplicar mucho el daño. Yo me quedaría de asesino. O sea, si ya hice todo el recorrido como asesino, deberías quedarte para... Porque esa habilidad está muy fuerte, loco. ¿Y hay clases Sage? No, todavía no lo meten. Te siguen dando recompensas. Mira, lo voy a explicar así rapidito. Tú que ya tienes tus 5 MVPs, ejemplo, recompensas personales, dice 5 de 5. Y todavía tengo las de equipo, que esas tenemos que quedar en top 3 por lo menos para que nos la den. Entonces prácticamente pues hay que ganar los MVPs para que nos lo den. Ya puede ser con primer golpe, pueden ser con daño o dándole el golpe final. Entonces... está, es importante y está cabroncillo. Ay, perdón. Zulum quiere. Aquí está. Me creé un arquero para MVP, aún no me creo que mi personaje principal, ¿en qué momento me recomiendas empezar a subirlo? Pues realmente no sirve de mucho crearse personajes secundarios porque les digo, no puedes pasarte nada, entonces... Pues ya no se le da tanta importancia como antes, que el sniper sacaba todo el equipo de tus otros personajes y te los pasabas. Se me acabó el maná. Entonces ya no es tanto como antes. Recomiendo más hacerse su personaje principal y ya. ¿Qué personaje hacerte?
No sé, loco, pues yo creo que el que te guste más. Es que a mí no me gusta recomendar algo meta, porque al final de cuentas, pues vas a terminar jugando algo que no te gusta. Cerca, aquí está. Dice, en los servidores antiguos Assassin's Creed era de lo mejor y el champ. Una Asura y moría alguien. Sí, pues de hecho creo que va a ser lo mismo ahora. Me liberas después, empezaría de Helheim. Estoy en Geffen 4. Es que si somos diferentes servers no podemos ayudar. Como no estamos en el mismo server, no nos podemos encontrar en equipo. O el Paladin de Sacrifice. Aquí el Paladin de Sacrifice también está fuertito, ¿eh? Claro, esa era mi idea, jaja. Además, el meta va cambiando. Sí, de hecho, hay momentos donde algunos personajes están hasta arriba y después van a estar muy abajo, pero pues así es el juego, ¿no? Va cambiando. Nunca puedes estar siempre a mero arriba. No sé si se pueda migrar de server a server, pero lo que sí sé es que de repente juntan servers porque ya están algo vacíos. Hacen fusión de servers, pero no sé cómo sea el que se decida quién con quién o cómo se hace. Sí, Rolando, si ya subiste a level 70 y todo, te digo, cuando saques la Enchant Deadly Potion. Vas a sentir que tu personaje ya hace daño. Porque la verdad, el Assassin's Cross es muy bueno para MVPs. Pero el que no tengan ahorita esa mecánica o ese multiplicador de daño, pues sí los retiene. Pero le digo, en cuanto seas Assassin's Cross y saques eso, ¿cuánto era el porcentaje que les multiplicaba el daño? No sé, en el Ragnarok Online era una tontería. O sea, podías estar pegando 1000 de golpes básicos, 1500. Te ponías Enchant Deadly Potion y pasabas a 5000, 7000 por básico. Entonces, ahí se va a poner bueno. Aquí el límite de HP que se puede tener. Porque si no es así, cuando salga la Taugunka, eso Sacrifice, no sé cómo está eso, fíjate. Pero aquí la Taugunka creo que ha de tener otro efecto. Ya no ha de ser el mismo. Muchas cartas cambiaron su efecto. Ay, güey. Por andar pendejeando me morrí. Pero sí, muchas cartas cambiaron su efecto y ya no es lo mismo que antes. 4K por Sonic, sí, les digo, va a cambiar muchísimo, va a hacer mucho más daño. Lo bueno que está el evento de revivir rapidito. Mira, me levanto a tanquear, a darle. O sea, mejor me mata el héroe orco que el pinche Edgar. El Edgar ni me mató ni me hizo nada. Gente, ya saben que si me regalan un like, eso me ayuda mucho a que mis videos lleguen a más personas. Ay, apenas iba a esquivar. A que mis videos lleguen a más personas y que YouTube me ponga como recomendados con el algoritmo cuando busquen cosas de Ragnarok Origin. Entonces eso me ayudaría mucho. Y también ya saben que si quieren descargar el juego. Gracias, Pablo, de la One. Y también ya saben que si quieren descargar el juego en celular, pueden bajarlo desde App Gallery, que es la aplicación oficial de Ragnarok Origin. Y aparte, pues hay cupones de descuento, vamos a traer sorteos, porque estoy haciendo una colaboración con ellos. Entonces, es muy importante que lo descarguen ahí y que puedan vincular su cuenta, así puedan a poder obtener todos estas recompensas.
El Osiris no me mató tanto, el Osiris me mató dos o tres veces. ¿En qué clan estoy? Estoy en el mejor de todos los pinches clanes del server. Nordic Winter, claro. Por ejemplo, creo yo que el Drácula MVP roja es el sueño húmedo de todos los demás. A ver, no la he visto. ¿Cuál es esa? No he visto la de Drácula. La de Draculín. Ah, no ganamos otra vez, puta madre. Y quedamos en cuarto, mamón. No mames, güey. Te salió bigote. Ni pedo. Nos faltó poquito. Vamos a los minis y luego ya proseguimos ahí. Vamos. Vamos a Morrock. ¿Sí es Morrock? Sí, creo que sí es Morrock. Pirámide. Vamos allá, pues. ¿Cuándo salen los paladines? Yo digo como que en 2 semanitas. Quisiera saber cómo es lo de los códigos de canje. Mira, más que nada tienes que tener las aplicaciones que te pide. De hecho, en el video lo explico todo cómo obtenerlo. Entonces, si quieres ver el video, adelante. Ya nomás que vea Fean, dale Fean, invoca. Yo quiero, todo el mundo se va a cambiar a Paladín y a Champion, ¿eh? Eso está casi 100% seguro. Esta pinche morra, güey. Ah, ok. No, 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 no. Se llevaron. Ahí está. ¿Lo puedo tanquear? ¡Lo tanqueo! ¡Denle! ¡Ah! Me está culeando, loco. ¡Ah! Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Ay, cabrón. Ojo, casi lo matamos. Tengo que correr alrededor nada más para. Uf. Venga. Llamero. 40%. No mamen, dejen de invocar grifos, mamones. Vamos, les falta poco, les falta poco, venga. No, 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 no. Puta madre, loco. ¿Quién es el pendejo que está abriendo tanto grifo? What the fuck?
Sí, vamos a traerlo para acá. Ya, le falta poco, venga. No mames, es que ya está pegando mucho. Yo quiero Creator. El Creator no he visto nada del Creator, fíjate. ¿Qué opinas del Chuncho? ¿Qué es hot? Ah, te creas. No, es buena, es muy buena onda el vato. Me cae muy bien, pero ya está muy potente, loco. Ya llegó a niveles donde ya va a estar difícil alcanzarlo en un buen rato. No mames, güey. Me desapareció esa madre. Es que ya es tanto daño que no lo puedo tanquear. Se va a morir, se va a morir. Venga. Venga, 5. Oh, la madre. ¿Cuál es el Discord? Está en la descripción del canal. Gracias, Matol. La verdad es que he estado tratando de hacer mucho contenido para la gente que no sabe mucho del juego. Y pues tampoco yo no soy así como que el más experto, ¿verdad? Pero sí trato de lo poco que sé, enseñárselo a los demás para que no batallen. Y ejemplo, si tengo cosas importantes como el video que acabo de sacar hoy, de que es algo muy importante en el servidor, traerlo, explicarlo y que la gente entienda y pueda sacar provecho de eso. Vámonos para un lado, porque si no, nunca vamos a terminar mejor. Sí, vámonos para acá, porque si no, nunca vamos a terminar. ¿Qué? ¿Y ese güey por qué nos está siguiendo? Ahora más para abajo. Aquí. Ahora sí, invoca Fan. Ahora es tu jefe. Sí, me enteré de ahí de que se fue para allá. Pues mucha suerte, espero les vaya muy bien. Ignoradísimo, perdón. ¿Sabes si activaron cambios en el server más adelante? Sí, sí van a activar cambios. De hecho, va a haber actualizaciones, más contenidos, más dungeons. Chicos, son muchos comentarios y me están matando. O sea, también no sean tan gachos. ¿Qué clase de hace Paladín? ¿Cómo? ¿Qué clase se convierte en paladín? El caballero. Bueno, el guerrero se convierte en caballero o en paladín. Una duda, ¿para late game el comerciante sigue siendo daño o se enfoca más en la producción? No, sigue siendo full daño. Ese weón va a seguir siendo full daño de aquí a siempre. Güey, entonces lanza o espada. Yo ando viendo. O sea, porque la espada ha estado muy bien. Pero por ahí me comentan que la lanza está muy potente en Lord Knight. Entonces voy a probar. O sea, ahora que estemos haciendo dungeons y todo, probablemente pruebe algunas cositas. Sobre todo de lanza, que por ahí mencionen que sí está muy potente. Va. No mames. Yo no quiero matar a este. Vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Ah. Ahí está. Era broma, pero ojalá sea pronto. Saludos, Itaro. Acuérdate que. Ay, mira, yo pronostico que 2 semanas por lo menos. Sí, yo creo que cuando el server sea level 70 los van a lanzar. Vamos a ver qué MVP nos podemos chingar, ¿no? Va a salir el orco en 10 minutos. Pues es el único que
que me interesa de los que quedan. Ok. Pues vamos, orco. Yo creo que sí, está bien. Para este orco sí me puedo ir de agilidad. Dale, Nid. Gracias. Comerciar. Más dinero, 55,000 y 44,000. Ah, 100 pesitos más. Let's go. Ah, el este inquirir a orco. Va. Voy. Pues falta poquito, faltan 10 minutos mientras nos ponemos a platicar, ¿no? El cruzado, el buen cruzado. ¿Debería cambiarme a paladín? No sé, a lo mejor. Lanza Branding, Chest Farming, Pierce, MVP. Usando viendo eso, loco, creo que sí me iré de lanza. Pues es lo que no sé si conviene irse de lanza o no. Sigo pensando en el de dos manos, que es el que me gusta más. ¿Cuál es el nombre del clan para aplicar? Nordic Winter, también está Nordic Winter 2 y Nordic Winter 3. Pero usa armas diferentes. Brandish usa la Attack Speed y Pierce la Armor Reduction. Déjale preguntar. ¿Te vas a ir, Nid? Dale, Fean. Gracias. No sé qué. Qué armarme al final de cuentas, fíjate, no. Todavía no encuentro ahí como que qué build hacerme, pero pues poquito a poquito tampoco me. Me pongo como loco, ¿no? ¿Hasta qué piso has llegado? Hasta el 19, creo. Creo que voy en el 19. Sí, pues sí me imagino que todos los personajes tienen como una forma diferente de armarse y de cositas así. El Nid no me contestó. Nomás me dijo que sí iba a ir, pero no se fue. Bueno, ni pedo. Vamos a esperar tranquilamente en mi gatito. Me salió un gatito de una semanita. Está bonito, ¿verdad? Pero pues lástima que no me lo voy a poder quedar. ¿El comerciante puede ser tanque? No que yo sepa. Creo que nada más el paladín y el caballero pueden ser tanques como tal. Me estoy guardando unos cuantos tickets para tirarlos cuando salga algo más interesante. El gato este parece gato enano, güey. Tiene como que las patas bien cortitas, ¿no? Pero nada más se me salió por una semana, qué triste. Creo que Nid no está, güey. Voy a tener que sacarlo.
Aquí no hay renacer, Rico Dale. Aquí no se hace. Aquí no hacemos eso. Qué bueno, güey, porque sería muy molesto tener que renacer. Ah, de hecho sí se fue el Nid. Con razón no contestaba. Nos falta un DPS. Ojo. 5 nos falta de tiempo. 5 minutos. Nice. Lo malo que no es un gato para siempre. Mira, este trae el cisne. Qué bonito está el cisne. El tiburón también está bastante chido. Ay, güey. Me está dando un chingo de sueño. Y ahorita ya nada más esperamos este MVP y creo que vamos a ir a torre, creo. No estoy seguro si sí se va a armar o no. Déjame ver por ahí si ya andan en torre. Déjenme guacho. Ahí anda el antisocial. El Irra, creo que el falta que llegue el pinche Belial que dijo que iba a venir. Dijo, no, a las 10 entro y que no sé qué. Y, puro pedo. Puro pedo. Ya no he pasado más al fin. Mira, ya casi me puedo comprar este. ¿Verdad? En este Ro se renacen. No, en este Ragnarok no se renace. Y qué bueno, porque sería muy, muy castroso andar renaciendo para y luego volver a subir y todo. Nah. Qué bueno que no. Cambia el elemento de la armadura. A ver qué hacía el Drácula. Ataque mágico más 100. Daño mágico en 10%. What the fuck. Loco. Está súper, súper mamadísimo. Dos minutos para el... Para el poderosísimo orco. En Cerve de Frontera me contaron que ya tiene el Señor del Fuego. Al Señor del Fuego, o sea... Al Ifrit. ¿Ya lo andan matando? ¿O cómo que tienen al Señor del Fuego? Nuestro server está potente, pero no tanto. O sea, sí siento que en Frontera, en los servers de Frontera, se quedó la mayoría de gente de NA y de Brasil, que le meten mucho dinero y mucho tiempo. Aparte que tiene como efecto la de Drácula Rojo que no se puede interrumpir el casteo. Uf. La pet. Esa es una pet. ¿Cuál? Las cosas, todo lo que se ve ahí son pets. Pero lo del gatito no era un pet, era una.
¿Lord Knight o Blacksmith? Uf, muy buena pregunta. Yo estuve con esa intriga antes de iniciar, güey. Antes de iniciar, yo estuve mucho tiempo pensando en eso. Me gustó mucho el Blacksmith. En NA nada más entré a probar el juego. Nada más quedé hasta nivel. Creo que llegué a nivel 100, si no mal recuerdo. Pero ya no le seguí, no me gustó tanto. Probé el global de Asia y está mucho mejor, que es más parecido a este. Entonces cuando ya probé los dos y me enteré que el juego iba a ser como este, se me hizo mucho mejor. O sea, dije, nah, no mames, qué chingón. Sí, yo me alegré mucho de que el juego fuera como el global de NA, pero el. Digo, como el de Asia, porque ese sí estaba divertido. Ya que es más parecido a este. Venga, a full. Ojo, ¿quién llegó por ahí? A ver. Ah, el señor de fuego es una mascota. Guau, 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 guau. Ya. Yo todo menso, loco. Y yo, ¿qué es eso? A ver, aprovechando que estamos aquí dándole. Blasmith que apliquen para Orc Lord. El señor de la noche. Señor de Fuego. Pero esta dicen que no es muy buena. Eso dicen, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo soy BS. Bisexual. Ah, te creas. Si fuera un PvP contra guerreros, ¿qué clase le ganaría? Creo que el que está más fuerte en PvP sí está más fuerte el mecánico, ¿no? ¿Cómo funciona el diario de Poring? El diario de Poring, tienes que buscar unos Porings que están alrededor de todo el. De todo Rune Midgard. Y los tienes que ir registrando. Pero hay algunos que tienes que tomarles foto. Que cuando debe estar lloviendo. Que es su pinche madre. La verdad es un rollo. Entonces está cabrón. ¿Qué mascota atrae monstruos? ¿Qué mascota atrae monstruos? El poderosísimo. Ah, güey. Sí me cambié las estadísticas. Sí. ¿Y acá? Sí. Ok. El poderosísimo, inigualable señor de la tierra. La cosa está rotísima. En mi server ahora mismo están subastando una carta sellada de Angelings a 7k de berries. Pero no sé si es la Angeline original. ¿La roja? No creo, ¿no? Estaría más cara. Dune el rinde igual, pero casi en todos en pantalla. De hecho, Dunel me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha sorprendido bastante, Dunel. Yo pensé que iba a estar un poquito más pocho, pero no. Esto de la comida me ha dado dinero y dinero, locos. Es una inversión muy buena. Yo la recomiendo. ¿Cómo se puede intercambiar o vender mi equipamiento o pasárselo a otro personaje? No se puede, bro. Es una de las cosas que cambiaron con este nuevo Ragnarok. ¿Quién sabe por qué decidieron quitar eso?
Y gente, nada más para recordarles que si me dejan un likecito o un comentario en algún otro video, ya saben que YouTube eso lo toma como algo bueno y mejora el algoritmo para mi canal y para todo lo, pues para todo lo que tiene que ver con mi canal. Entonces, si a ustedes les gusta mi contenido y me quieren apoyar, lo pueden hacer de esa forma. Igual volviéndose miembro de canal, pues también me apoyan. No se puede cambiar ni vender nada de equipo. Lo más parecido a eso es que puedes subastar un item y lo vendes un poquito más barato, ¿no? Pero tienes que estar súper atento a comprarlo. Ejemplo, no, yo voy a vender esto y lo pongo en un menos 50%. Entonces lo publico y con mi otra cuenta rápidamente hago el refresh y lo compro. Pero es algo que es arriesgado y lo tienes que hacer rápido. Llegué a jugar Ni no Kuni, sí, llegué a jugar Ni no Kuni, pero me aburrió. O sea, tristemente sí, me aburrió. Amigo, estoy de la verga, cansado, molido y sin tiempo. Chale, Condre. Sí vi que no te has podido conectar, pero ni pedo, pa. Espero que vayas mejorando poquito a poquito, aunque la neta ya llevas varios días así que no te dan chance de nada. Lo de la comida, ¿qué se vende mejor? Pues es que todo depende mucho. Ejemplo, le puedes dar en comerciar, y luego le das en comprar, y luego le das en habilidad y cocina, y te fijas cuáles son los que hay más platos y menos platos. Obviamente los que tienen más platos, pues significa que nadie está comprando. Bueno, hay muchos, hay mucha demanda. Pero si te vas a los que tienen menos demanda, pues ahí puedes, mira, ahí se compró otro. Nice, loco. No, 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 no. Me voy a volver rico. Estás viciando fuerte, ¿eh? Sí. Lo voy a aceptar. Sí, estoy viciando fuerte, loco. Estoy viciando fuerte, me gusta. Y hace rato, en el ranking de espadachines, iba en el lugar 9. Pero es que estos cabrones te descuidas un momento y ve, 132,000. 129,000. Loco, no me da el tiempo para alcanzarlos. Voy en 127. Que no me da tiempo para alcanzarlos, la verdad. Lo de la comida está bastante interesante porque, ejemplo, yo en esta comida invertí unos 300,000, 350,000 y ya le gané alrededor de 1,000,000. Entonces, pues ni tan mal, ¿no? A lo mejor se puede buscar una manera de invertir mucho menos y ganar más, pero pues poquito a poquito se va sacando ahí una ganancia. ¿Cómo subo más rápido el poder? Metiendo dinero. O sea, si quieres subir súper rápido, mete dinero. Nah, no te creas. Están las cartas, están el refine del equipo, el encantamiento, remodelar te da, refine te da, encantar te da, las cartas te dan, convertir estadísticas te da, ¿qué más? Y la mayoría de mecánicas de subir poder ya las tengo en guía, en el canal. El equipo de las mascotas también te da bastante poder, este equipo. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer para subir poder, muchas. Esos manes le están metiendo, sí, no dudo que le estén metiendo dinero, qué envidia, yo también quisiera poderle meter así. Saludos hasta Colombia y qué bueno, me da mucha alegría que te sirvan los videos, loco, porque pues más que nada para eso lo hago, para que la gente se apoye ahí de mis videos y que le saquen un provecho, ¿no? Que todos vayamos subiendo en este jueguito, porque hay cosas que son medio complicadas, o sea, no crean. Después hablamos en privado, amigo, ya me voy a dormir, que mañana otra vez tengo chamba. Ganas dinero, pero me duele todo mi puerquecito. Dale, Condren, buenas noches, que descanses y nos vemos mañana. Mañana me mandas mensajito a ver qué pasó. ¿En qué servidor juego? Juego en, mira, en el título lo dice, juego en Islu 3. Si le quisiera meter dinero, ¿a qué cosas le podría comprar? Yo le apunto más
Ah, nice, ganamos. Bien, hay una recompensa. Ojo, quedamos en tercer lugar. Nice. Daño recibido. Daño causado. Oh, hicimos buen daño. Ojo, el XNKZ hizo. Fue el que hizo más daño. Nice. Si quisieras meterle dinero, yo te recomiendo. Ejemplo, el paquete diario. Este pase de $2 es God, loco. Es buenísimo. La licencia de Nean también son muy buenas. La tarjeta VIP de Cafra también. Este que te da una burrada de Nean Cats. Yo creo que todo lo que viene aquí es buenísimo. Ah, falta abeja. Ya mero sale la abeja. Pero también ya mero sale la... Pues podemos ir. Abeja. Thank you, dormir, el Mystical. Sí, de hecho, esa es la verdad. Hay algo que yo he estado planeando. Que la verdad, a lo mejor me van a tomar como... como loco, pero siento que puede funcionar. Ahí les cuento la... la vaina, ¿no? La cosa. Oh. Déjame preparo para este weón. A level 70 nos van a dar un cambio de clase. ¿Se acabó el evento o qué? Ah, no, todavía está la fiebre. Miren, lo que yo pensaba hacer era esto, lo siguiente. En premios, lo que pensaba hacer era meter $2 a la semana, que $2 son como 40 pesos, 39 pesos a la semana al juego. Te dan 845 Nean Berries y con eso estar comprando lo que viene siendo... las plumas. Muchas gracias, Felipe Herrera. Y con eso estar comprando las plumas blancas, que son las plumas más difíciles de conseguir y pues dan buenas estadísticas. Entonces, estas plumas son God y estas plumas van en casi todas tus estatuas. Y pues poquito a poquito irlas subiendo. Entonces, sí, no sé cada cuándo estén estas plumas, no sé si las vayan a quitar en algún momento, pero sí me gustaría comprar por lo menos una de cada una mientras que voy comprando más. ¿Cuándo vienen las nuevas clases? Yo creo que en 2 semanitas ya deberían estar casi poniéndolas. Vamos a cambiar a Tank. A Tank. Jugador contra entorno, o sea, contra todos los monstruos. Y jugador contra jugador. JCJ es jugador contra jugador. Y la otra es JC es contra entorno. Jugador contra entorno. También me falta bien poquito para mi pet tier S. Miren. Me faltan 9 de estas, güey. Qué emoción. Quiero. Si me sale Antasha no me siento mal. Porque también me gusta mucho. Se me hace muy bonita esta. O sea, esta me gusta porque está bonita. Y este me gusta porque está mamadísimo. ¿Y ti? ¿A qué te refieres, Nubis? Tres DPS, no, dos DPS para Drake.
Tienes que sacarlo del armario primero y luego ya lo deshaces. Un Incarnation Samurai no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal, la verdad. Ay, güey, ya me duelen las nalgas. No sé de qué debería subir el siguiente video. ¿Ustedes qué creen que es lo que me falta de subir? Aparte de cartas, porque yo sé que todo el mundo quiere que suba video de cartas. Es que no quiero subir video de cartas todavía porque siento que tengo que ser muy, muy específico con eso. Ese es você. Y no sé, en cierta manera todavía no me siento listo para eso. Déjenme pongo una rolita que. Oh, ta madre, ¿cómo ponen anuncios, pinche YouTube? Te salió el samurái al tiro 60, loco, qué suertudo, ¿eh? Engranajes. He subido video de engranajes, es verdad. El de Odin Temple. Ah, Simón, donde salían los Skagoth, ¿no? La música de Ragnarok era muy buena. Un minuto para el poderosísimo Drake. Como el de JCJ, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Cambia mucho, Sebastián, el hecho de que te sepas el juego un poquito en inglés y en español. Porque, pues, es muy normal que te digan, no, pues, un PvP para de chill. Pues, tú, uno ya sabe que es player versus player, que en español sería jugador contra jugador. Y, pues, ya sabes que te están retando a un duelo. Entonces, el hecho de que tenga que hacerlo todavía con palabras en inglés y luego traducirlas al español es. Pero es una buena opción porque sí usamos como farmear, tanquear, mantén el agro o cómprate pots. Hay mucha gente que no sabe qué es pot y pues nosotros sabemos qué es poción, ¿no? Pero hay gente que no sabe eso. O ve y lurea a todos los monstruos y tráetelos. Es como que, what, güey, ¿qué dijo ese cabrón? Entonces, a lo mejor son como muchas cosas de gamers o de gente que ya ha jugado MMORPGs que ya se la saben. Quizás un video listado cada mecánica me ayudarás a subir tu poder. Sí, fíjate, eso también lo había pensado Gabrik. De que poner como un video de cómo subir tu poder. Porque eso creo que a la gente ahorita le falta de cómo conseguir más poder y se complica un poquito más adelante. Si yo ahorita ya ando así como que, ay, güey, ¿de dónde saco más poder? ¿Está a la derecha? Sí, está a la derecha. No, está arriba. Ah, no, aquí está. Buenas, una consulta. ¿Cuál es la mejor forma de conseguir XP? Soy nuevo. Pues en sí la experiencia la puedes conseguir de las diarias. Ejemplo, primero te haces todo lo que está aquí. Si te haces todo lo que está aquí, vas a tener buena experiencia. Y luego después de eso está el Helheim. Y luego también los eventos de clan también dan experiencia. Entonces, hay muchas cositas que puedes estar haciendo para conseguir experiencia.
Big Toxic haciendo las misiones diarias, además. Ah, ya te están contestando ahí también. Gracias, gente. Oigan, por cierto, les tengo que decir que muchas gracias a todos los que contestan mensajitos en mis videos, tirándome paro y haciéndolo de la mejor forma. Porque yo sé que es difícil. Y si ustedes saben la respuesta, me ayudan un chorro en contestar. O sea, no me da abasto para contestar en todos los videos, créanmelo. Hay mucha gente que comenta y pregunta. Entonces, si ustedes tienen una respuesta y la ven por ahí, déjenla, ¿eh? O sea, no hay problema. A eso a mí me ayuda bastante. Pa, el mejor lugar para farm de 64-75, Night Ahi. Ve sacándote el equipo para level 70 con Argos. Los Argos son level 70 y son fáciles de matar. De los nuevos jobs level 70. Esperemos y que metan el paladín y el monje al mismo tiempo para... Para tenerlos al mismo tiempo, y pues yo sé que mucha gente se va a ir por Paladín y Champion y va a cambiar mucho. Me recomienda ser curador. Si vas iniciando en el juego y va a ser como tu primera vez jugando un MMORPG, yo creo que sí, pero de una vez te aviso que creo que cuando te haces curador debería venir con una leyenda que diga: saber trabajar bajo presión, porque la mayor parte del tiempo la party va a depender tanto de ti como del tanque. O sea, los DPS, esos huevones, hacen lo que quieran, ¿verdad? Pero lo que es el tanque y el healer, son muy importantes. Si no saben jugar esos cabrones, la party se puede ir para abajo. Yo veo que aquí hay jugadores que aumentan 10k de poder y veo que siempre tienen su equipo igual que el día anterior. Uno va por casi 180. ¡Oh, la madre! Ah, pues sí. No, pero es que no te preocupes tanto por eso. O sea, si hay gente que le mete mucho dinero, una burrada. O sea, ya estamos hablando de que hay gente que le ha metido lo de un carro. Entonces, pues ni pedo. Los que nada más le podemos meter lo de una cena bonita, pues ni modo. Yo quería jugar Champion, pero como no estaba, me fui por Merchant. Es que el Merchant ahorita está muy bien, está muy divertido. Les digo, yo también lo quería ser. Yo por eso voy DPS, así, tal cual, loco. Eres tú, pinche chiqui. Debes saber tener plata para gemas tirar. Resu, Heal, Santuario. Sí, es muy demandante, loco. Aquí un priest. Recuerden que hay cierto delay entre nosotros y ustedes de en cuanto a contestar y todo eso, chicos. Perdónenme. Perdónenme la vida. No sé cómo hacer para que YouTube me lo ponga con menos delay. Un video de tips para que... Mira, pues el primer tip es juega con gente. No, fuera de broma, sí es muy importante How to Mini. Que juegues con gente. O sea, lastimosamente este Ragnarok no es como el anterior, que en el anterior todo te lo podías hacer solo, los MVPs, todo. Y en este sí va un poquito más de estar en grupo, manejarte con gente y todo eso. Entonces, sí, sí te recomiendo que trates de jugar con gente. Y ni siquiera que sean tus amigos, pues nomás ahí con gente del clan. Hola, saludos desde Chile. ¿Es obligatorio jugar en party para los que jugamos solos? ¿Vale la pena? Apenas lo estaba diciendo. ¿Se puede avanzar solo? Sí. ¿Se puede hacer muchas cosas solo? Sí. Pero va a haber cosas que vas a desaprovechar porque necesitas party. O, ejemplo, el Yggdrasil puedes entrar dos veces solo. Es mucha experiencia, millones de experiencia. Pero si entras en fin de semana con uno más, te dan otro bono. Entonces, si no tienes ese compañero más para entrar, pues ahí estás perdiendo experiencia. Los MVPs generalmente es más fácil ganarlos
con grupo, los eventos de gremio, o sea, es un montonazo de cosas que... y ya sé que a veces es difícil mantener ahí charlas con alguien y todo, pero anímense a formar parte de alguna comunidad o de algún gremio. ¿Cuánto le ha metido el Suncho? Pues no sé, loco, yo creo que más de $5,000. Wondershore, bienvenido, muchas gracias. Ya, Pukio, habla de la futura unión con moscas para dominar el server. Ojo, esto es una proposición indecorosa en público, ¿no, Nicolás? Pero debes de ser el líder del gremio. Porque luego, ¿qué tal si acá acabas de entrar tú a moscas y me andas diciendo que lo vamos a juntar? Y luego yo voy a llegar ahí con moscas y le voy a, ¿qué pedo? ¿Se va a armar o no? Y los de moscas ni enterados ni nada. Ah, sí, también por estar en party te dan 50% más de experiencia. Ya con eso tienes algo, mira. Grupo de 5 miembros, experiencia base, bono de experiencia base, digo clase, 50%. Entonces, pues ahí más o menos te vas dando cuenta. O sea, este juego está pensado como para socializar un poquito más, la verdad. Hola, si tengo dos PGs, ¿puedo pasarme pet con entre ellos? No, no te puedes pasar nada entre personajes. Es una lástima, la verdad. Gracias por la respuesta. En cuanto se esté demorando en subir a nivel 70. Ahorita se está demorando porque más que nada, pues nuestro servidor es nivel 65. Y pues ya entre más te alejas del nivel del servidor, pues es más difícil subir experiencia. Un día le pregunto al Sunchos y les digo, pues es tu patroncito, ¿no? Soy oficial. Nah, necesitas traerme al mero mero. ¿Cómo transferir ítems entre mis personajes? No se puede, Lucas. Es una lástima eso, la verdad. ¿Cómo puedo farmear los objetos siendo heal support? Yo por eso siempre recomiendo que se armen dos builds, chicos. O sea, recuerden que ahora está fácil lo de tener dos builds, entonces te armas dos builds, una para farmear solo y una para full support. O sea, te haces de exorcista y la otra te haces de support y listo. Sí, pero lo que no te dicen es que la experiencia se divide 5 y esa quinta parte que te toca le suben 50%. Ah, cabrón, esa sí no me la sé. Esa sí no me la sabía nada, ¿eh? ¡Ojo! Ganamos el último cofrecito. ¡Venga! ¡Ojo! ¡Primer golpe! ¡Let's go! El motherfucker le dio el primer golpe. Daño recibido fui yo. Daño causado fuimos nosotros, el segundo lugar. ¡Nice! ¡Felicidades, chicos! ¡Buenísima, locos! Yo, de momento, ya se me acabó todo. Todo lo que viene siendo la... las cosas de MVP. ¿Andan farmeando unión? No, yo andaba farmeando los MVPs de grupo. Ya están, ya los terminé. De hecho, hasta ya no me aparecen. Déjame pongo. Sale. Gracias, chicos. Me gusta más mi personaje sin montura, loco. Se ve chido, ¿no? ¿Sabes qué le falta al juego? Como emotes de bailar. O sea, los pasos de baile que tenemos en el evento ese, ponerlos como para poder bailar. ¿Cuál es la mejor arma para Master Smith? Esa sí está cabrona saber, porque pues hay muchas armas y depende mucho de tu build. Pero creo que la más adorada para los de velocidad de ataque y la hacha, la Besser Axe, creo que esa también va a estar bastante buena. ¡Hola, bro! ¡Ojo! Wilson Rojas, bienvenido.
El Morro 4, hay un Nordic Winter, ¿es tuyo o no? Si ven un Nordic Winter fuera de Islu 3, no es mío, yo no me hago responsable. Nada, nada, nada. O sea, yo nada más soy responsable por todos los Nordic Winter en Islu 3. De ahí en más, ya yo no sé nada. Yo soy Pris y me armé el Magnus al principio, pero igual me saqué de Santuari y Heal al 10. Nice. Es que les digo, puedes hacer varias builds y pues traer varias, y yo creo que es más fácil así, más cómodo. El manquitoito. Ah, mira, puedo activarlos. Ahí está el manquitoito. Una pregunta, ¿cómo se reseteaban los puntos de habilidad para hacer builds? Ahí te lo digo. Para resetear las estas, mira, le das clic en este botón que está aquí. No sé si lo estoy tapando, déjame ver. Ah, lo estoy tapando, pero está exactamente aquí arribita, aquí. Ahí está. Le das clic y lo puedes resetear. Ahora, aquí tienes preajustes ya hechos que tú los puedes elegir. Y pues ahí los vas acomodando a tu gusto. Por ejemplo, yo ahorita tengo uno de tanque y uno de bowling bash con agilidad. Entonces, ahí poquito a poquito lo voy armando. Y en el storage de la cafra puedes pasar items. Lo intenté. No, no lo he intentado, para serte muy sincero. Pero según yo, no. Podría alguien aquí a lo mejor confirmarlo, pero según yo, no. No te permite. Le pegué 26 millones al Drake. ¡Ah, su puta madre! Pues, ¿qué le hiciste? ¿Qué te hizo el Drake? ¿Qué te debe? Ya puedo elegir mi clase. Tomaré el de curador. Nice. Muy buena clase y pues adelante. Mucha suerte. Una consulta. ¿Cómo saco moneditas de cobre? Acabo de subir hace poquito un video de comidas. No sé si te acuerdas. Que es gastando la estamina e invirtiendo un poquito aquí. Si no tienes para invertir ni nada, ahora sí que te tienes que esperar a las misiones diarias y eso invertirlo para sacar más. Otra cosa que puedes hacer es ir a Rot Tienda y comprar estos que te dan 2 millones y 1 millón. Por muy poquito, por 60 Nyan Cats. Entonces, si encuentro otra manera de cómo sacar Eden Coins, la voy a traer por el canal, pero de momento pues no sé. ¿Cómo nos fue la semana pasada en KBG? Perdimos nomás una. Estuvo potente. Perdimos contra Eternity. La verdad, Eternity es un clan muy fuerte y están muy pesados. O sea, no creo que le ganemos en un buen rato. Ya hasta que nos acomodemos un poquito más y hagamos estrategias, yo creo que les podemos ganar. Pero de momento, como van muy, muy pay to win, la verdad nos sobrepasan. O sea, las puras pet nos hacen cagada. Y bueno, chicos, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya es algo noche. Me gustaría quedarme un poquito más rato. Estábamos muy de chill, muy divertidos, muy a gusto. Pero sí, ya aquí lo tengo que dejar. Espero volverlos a ver pronto. Y pues ya saben, estoy subiendo contenido de Ragnarok todos los días. Y si les gusta, pues dejen su like. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Nothing at all.